hace mucho en realidad, cuatro de estas piedras, porque el último rabino, pues las pues aquí en el pozo, bien guardadas. En otros casos, se construyó encima del dintel para que no se viera, y el que se había convertido, pero continuaba siendo judío, y lo debía hacer igual, porque la Shaddai, la frase sagrada, estaba de mal. Han encontrado ya un asesinato. A veces en su sitio. O sea, en la parte derecha de la casa. Que ahí, claro, o sea, que si te encontraba una de estas, adiós. No, ya se preocuparon de esconderlas bien. Pero a mí lo que me pasa en castellano es que tengo tendencia a hablar demasiado. Tan fácil, ¿eh? Pues se puede decir que documentado se forma en el siglo IX. Y ya en 1492 se acabó, no ha habido nunca más una comunidad judía desde 1492. Pero 100 años antes ya es una sombra de lo que había sido. Este barrio judío había sido importante, había un centro de estudios del Talmud, que es la ley oral que en algún momento se escribe, que regula toda la vida judía, el Talmud, así como en Barcelona y en Tortosa. Estos eran tres centros importantes. Pero Gerona además era un importante centro cabalístico, o sea, tenía las dos cosas. Bueno, la cabala nos suena en la Madonna, ¿no? Que ahora se ha convertido en judía y encima es una cabalista. Que si lo ven los rabinos del siglo XVI les da un par de cosas esto. Porque cabala solo la podía estudiar normalmente, era el rabino, en todo caso un hombre que tuviera 40 años, y en el siglo XVI un hombre faltaría. Ya hoy de 80 casi, porque se le considera maduro, eso que tiene uno para entenderlo, imagínense. Si vieran estos rabinos a la Madonna, en fin, como estos que serían. Y bueno, representa que es el saber que le dio Dios a Moisés cuando le entregó las tablas. Y que este saber se ha ido pasando boca a oreja. En el siglo XI resurge en Provenza. De ahí a Cerone, de Verona, pues a los malos judíos de España. Es un tema complicadito, pero tiene una parte mágica. Pues sí, tengo tiempo de acabar antes de que llegue el otro grupo. Porque la palabra abracadabra, esta palabra sale de la cabala. Pata de cabra nos lo hemos equivocado. Sí. Porque Frankenstein, por ejemplo, es una leyenda judía. Se llamaba Golem, un rabino que se atreve a crear a través de la cabala un ser. Y desafía a Dios haciendo eso. Que luego se copió en plan Frankenstein. Se ha hecho una película así. No se sabe, en realidad, todo lo que es judío de Frankenstein. La máquina blanca. Pues Marita es una y el final me pone español. Gracias, en la final está todo desnudo. Es que alguno llamará desde el principio de la calle. Y llegué primero carísimo. Aquí sí que me tienes que ayudar, que no hay. No, así. Esto se puede bajar y subir bien. Hola amigos. Espera, aquí, 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 haciendo así. Una manita. Eso. Muy bien. Ahí va. Siempre dispuesta a proteger a su gente. Pues como se les acababa la comida, el agua, todo, abrieron la sepultura de San Narciso pidiéndole ayuda contra los franceses. Y parece ser que de la tumba empiezan a salir moscas y moscas y moscas, que encima están definidas, con un cuernecito aquí rojo, azules y verdes, hasta los colores, ¿eh? Y resulta que fueron a picar solo a los soldados franceses, también a los caballos franceses, y se morían luego, después de la picada. Y así se libera Gerona al francés, ¿eh? Dos veces más, aquí hay mucha agua en esta zona. Entonces empiezan a construir sus casas para trabajar el cuero y otro tipo de actividades. Si hay peligro se encierran en el monasterio, pero esto es como un poco molesto para el monasterio. Entonces se les construye una línea de murallas que ahora la vemos, del siglo XIV allá. Un poquito para protegerlos. Pero si también me gusta mucho hablar claro, si tengo que ser sincera, en realidad no es tanto para protegerles a ellos como para evitar que se entre fácilmente en el triángulo.